Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más, otra guía más de Cyberpunk 2077. Esta vez os traigo otra curiosidad, otra cosa muy guapa de este juego. Como habéis visto en el, en el título y también al principio, he encontrado la misión secreta donde aparece la mujer que sale en el tráiler teaser de 2013. Es un tráiler teaser que me gustó muchísimo porque da... Mucho rollo, ¿no? Con ver ahí la mujer con el suelo llena de sangre. Luego aparecen los Tags atacándola y demás. Y las balas no le hacen nada. Y dije, ¿cuándo podré ver a esa mujer? Yo quiero conocer a esa mujer. Y aquí lo tenemos. Por fin he encontrado la misión. Que se encuentra justo aquí. Tenéis que venir a esta, hasta esta tienda de ropa. Justo donde la zona distrito 0. Vais a bajar por aquí. Donde este edificio grande. Pues justo ahí tendréis el logotipo de la tienda de ropa. ¿Vale? Llegando aquí vais a tener que entrar y hablar con el dependiente vamos para allá y al final del trailer la enseñan como que se hace de los max tags así que tengo muchas ganas de verla a ver tenemos que hablar con este chico habla conmigo hey ahora vale voy a preguntar primero esto ¿no es aquí donde Gillian Jordan hace sus compras? aquí velamos por la privacidad de nuestros clientes pero mentiría si dijera que no qué sutil Siempre he querido saber qué se siente algo Simplemente hablamos con... No hace ha falta que compréis nada, eh. la perfección. Perfecto. Eh, no hace falta que compréis nada. Yo voy a ver lo que hay por aquí. Es una tienda cara. Es una tienda muy cara. Fijaros aquí, ¿dónde está? Aquí está. que, por ejemplo, mirar esta chaqueta. Chaqueta con lentejuelas de acero de alta aleación de Vine Long. 24.000. Espérate, que hay otra máscara todavía. ¿Dónde está? Había otra, mira, 39.000. Chaqueta formal de tejido. Hay unas cosas carísimas. Pero bueno, di que tengo como un millón y pico. Mirad esta. Chaqueta de mercenario. 36.000. Pues una vez que habláis con él o compráis algo, lo que hacemos ahora es: nos vamos a marchar. Porque como podéis ver, me sigue saliendo el símbolo de tienda de ropa. Con lo cual nos tenemos que alejar un poco para que nos salga el logo de la misión. Lo que vamos a hacer es coger un punto de viaje rápido, este mismo, que es el más cercano. Vamos para allá. Si no recuerdo mal, por aquí abajo hay un ascensor. Voy a coger el ascensor allí. ¡Quita coche! Aquí hay un ascensor para subir la planta de arriba. A ver. Venimos por aquí. Voy a coger este sensor. Y nos vamos a la planta 2. Genial, pues llegamos aquí y hacemos un viaje rápido a otro punto de viaje rápido. Vámonos, vámonos aquí, venga, por ejemplo, Afterlife. Llegando aquí al Afterlife. Es el punto que he elegido yo. Podéis elegir este, por ejemplo, el de Riot o cualquier otro. Bajamos aquí y vamos a ver si ya me aparece el logotipo de misión. Aquí es, míralo. Curro secundario, negocios que no saldrán a importada. Favores, tareas sencillas y otros fortuitos. Lo marcamos y vamos a hacer un viaje rápido más cercano, que era este. Genial, pues llegando aquí, voy a pedir mi moto. Vamos para allá. Mira que estoy aquí, voy a dar la vuelta por aquí. Que las motos en este juego no giran, macho. Parecen ladrillos puestos abajo. Eh, vamos para allá. Y aquí estamos. Jingunji. Hablamos otra vez con el dependiente. Bienvenido a ¡Anda, mira quién es! ¡Qué agradable sorpresa! De la nada ya es súper amigo nuestro, ¿sabes? De esa carita y eso hubiera sido una auténtica pena. Bienvenido de nuevo a nuestro Asis de la elegancia. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti hoy? ¿Un pequeño retoque? Las lentejuelas vuelven a pegar fuerte. Claramente es un buen dependiente porque ya viene hablando con nosotros como si nos conociera de toda la vida. Inspírame. No sé, sorpréndeme. Inspírame. ¿Una chaqueta nueva? ¿Unos pantalones, quizá? ¿O ambos? Pides un cambio de look a gritos. A ver, ahora estás bastante bien, pero la moda no espera a nadie. ¿Cierto? Pero entre tú y yo... Un toque de elegancia puede marcar la diferencia. Me gusta como piensas. Y él nos abrirá el menú, por si queréis comprar algo. Yo no voy a comprar nada, simplemente voy a salir. A por él. Y empieza la ¡Farcias! acción. ¡A la ¡Entretenedlo! Se mete un ciberterrorista a, a atacarnos. El dependiente activa la alarma. Joder, ha cubierto. Está colgado. Max -Tag llegará enseguida. Como habéis escuchado, ha llamado a salir? los Max -Tag. Con lo cual nos deshacemos de este hombre. Lo matamos. A ver, suelta, quita. Eh. Perfecto. Y ahí llegan. Qué coincidencia, eh. Que justo los mato y me aparecen. ¡Entramos! ¡Rodeadlo! Ahí está. Moveos, no paréis. Neutralizado. Vigilad a los testigos. Si sí, vamos, han Tenías hecho... Que venir a una tienda de corporatas, hacerte el guay. Puedo irte, ¿no? ¿Sabes? No me digas. Eh, tú. Ven aquí a declarar. Por fin. En cuanto limpiemos este estropicio, volveremos a abrir. Problema resuelto. Desactivad la alarma. Y ahí la tenemos. Siéntate. Las manos a la vista. De acuerdo con el artículo 105 de la ley de enjuiciamiento ciberpsicótico. Grabaremos y registraremos tu declaración. Melissa Rory, agente de alto rango de MaxTAC. Nombre y profesión, por favor. Shane Jagger, trabajo en Jinguji. Un oasis de elegancia en. Perdona, la costumbre. V. Merck. Soy cliente habitual de Shane. Johnny Silverhand, leyenda del rock. Voz de la conciencia. Qué. Vas, Quería mi momento de fingida existencia, ¿vale? <laughs> Todo en orden. Por favor, describid lo sucedido a partir del momento del ataque. ¿Lesta? ¿Le Shane me estaba vendiendo no sé qué de lentejuelas brillantes. <laughs> y ese zumbado entró y se cargó a los seguratas. Shane activó la alarma y nos encerró con el colega. Gracias, Shane. El señor Jagger cumplió con el protocolo de seguridad y redujo significativamente el alcance inmediato del agresor. Sí, claro. Estuvimos jugando al gato y al ratón dentro de ese alcance inmediato hasta que aparecisteis vosotros. ¿Algún comportamiento inusual? Aparte de hacer trizas al personal y la reputación de esta tienda. No, nada. Mm. Gracias por su cooperación. Es todo. He avisado al forense. Llegará en cualquier momento. Bueno, pues gracias ya esta tienda permanecerá cerrada hasta el fin de la investigación ella se va cuando lo hayamos limpiado todo pásate cuando quieras te tendré reservado algo muy especial Smith, gracias Chao, muerto el 6 me cae bien y ahora chicos tenemos que hablar con ella lo has disfrutado cuando se iba quedando sin vida hablamos con ella como podéis ver nos pide 18 de habilidad técnica un momento. Tus garras mantis son Higurashi 2013. ¡2013! ¿No ¡2013! Ahí está. Recuerdo que no chutaban bien con procesadores neuronales. Activaban una parte del córtex prefrontal que no debían activar. De no ser por eso, yo me habría pillado unas. ¡Qué observador! Me las instalé hace años. Son muy precisas. Oh, pensaba que MaxTag prefería usar garras Arasaka de serie. Pero bueno, viendo cómo manejas esas hojas de muñeca, son un recordatorio. Cuando las miro, veo lo que han cortado, músculos, tendones, huesos, hasta implantes. Como si fueran mantequilla. Menos mal que ahora eres de los buenos, ¿eh? Que ahí es cuando sale la escena de ella en el suelo, llena de sangre porque había matado a un mogollón de gente, como habéis visto, dice 2013. El 2013, que es cuando sacaron el tráiler. ¿Siempre os los ventiláis? He oído que los psicólogos hacen. Capturar con vida al objetivo conlleva un riesgo adicional para los testigos. Ocurre muy pocas veces. ¿Pocas? Yo diría que ninguna. ¿A cuántos psicópatas has salvado tú? Hmm. No cambies de tema. Sentiste su muerte. ¿Te gustó? Ese breve instante en que la sangre todavía fluye. Está se ha apagado la luz. Sí, venga. Bueno, la adrenalina mola, pero creo que no comparto ese entusiasmo tuyo. Disfrutas cazando y matando. Te da igual que sea un psicópata o un don nadie. Ah, tú y yo no somos tan diferentes. Te vi la cara justo después. No puedes disimularlo. Alístate. Nos vendría bien alguien como tú. ¿Paul y yo Era lo que quería ser de mayor cuando tenía seis años así. <laughs> Me lo pensaré. Valdrías para ello. Y ahí la tendremos, chicos. La famosísima mujer que salió en el tráiler teaser con las garras Mantis en 2013. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad, chicos? Para la gente que somos tan fans de este juego que lo llevamos siguiendo la pista desde cuando lo anunciaron, me parece una burrada después de 200 horas que sea la primera vez en la que consigo ver a esta mujer. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, un buen like. Me apoya muchísimo. Suscribíos al canal para que tú sabéis de mis próximos vídeos. El primer link de la descripción es mi canal de Twitch. Pasaros por allí y un follow que no cuesta nada. Ahora mismo cuando subo este vídeo, si estáis viendo el mismo día que lo he subido, estaré haciendo un directo de la campaña de Horizon Zero Dawn. Pasaros por allí, así me acompañáis en esta maravillosa aventura con Aloy. También tenéis el link a mi servidor de Discord, Portadores del Relic. Por allí podéis hacerme preguntas. Incluso hay mucha gente que os puede responder. Y siempre que puedo y tengo un poco de tiempo, me paso por allí también. Okay. Un abrazo muy grande por mi parte, nos vemos en un próximo vídeo, muchísimas gracias y chao.